Bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales si me quieren seguir por ahí. Los van a tener por allá abajito para ustedes. También van a tener que ser video oficial, no sé si es oficial, pero bueno, me lo dejaron un montón. Lo van a tener ahí abajo en la descripción para que pasen, le den like, lo compartan, se suscriban, van a estar para ustedes. Me encantaría también que se suscriban a este canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Arriba del botón de suscribirse tiene un botoncito que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal con ese botón. Le dan clic ahí, les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensualmente y cada nivel de esos tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar al canal mediante ese botón, lo pueden hacer. Y si no, pueden apoyar al canal también dándole like, mirando, comentando, compartiendo, dejando su dislike. Sí, un dislike ayuda. Si me ponen por qué motivo lo están dejando, a ver si lo podemos mejorar. Súper bienvenido va a ser. Si es por el visual que se ve así, es para evitar copyright, chicos, visual y nada, y esos malditos bloqueos. Así que, nada, tenemos acá el regreso, dice Los Dávalos en voz en directo, con subtítulos, no sé por qué dice así, pero bueno, esto me lo recomendaron ustedes hace un tiempo, y veremos qué nos traen. Esta banda es de Perú, sí, de Perú, esperen que estaba chismoseando, sí, es de Perú, así que, nada, vamos a darle play y ver qué nos encontramos en este caso, vamos a darle play. Tiene orquesta, wow. Tierra querida, bueno, folclore. Amo. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y tu verbo. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia. Me encanta, cuando, cuando traen toda esta esencia para su lugar, su raíz o su... O que, quizás no es su... Sí, para el lugar donde vivieron, donde nacieron, quizás se fueron para otro lado y volvieron. Y como es esa sensación de extrañar esa raíz, está buenísimo. Con la pena de los hijos que se van, con un limpido vacío y una lluvia de lucero en mis ojos contemplando tu volcán, con un limpido vacío y una lluvia de lucero en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Aquí soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo una flor crecerá. Seré vieja asomándose a la vida, desde mi tierra querida partido mi volcán. Ey, qué linda letra, me gusta mucho la letra. Es súper, súper como... Seguramente si son de Perú van a estar sintiendo, bueno, si sos de otro país también puedes sentir tu país dentro de una canción. No importa eso de qué país sea, sino que vas a hacer, si estás, por ejemplo, si sos de Argentina estás en Chile, o si sos de Chile estás en Paraguay y escuchas la canción, te vas a acordar de eso, de donde estuviste, donde creciste, de todo eso que te rodeó. Está súper genial porque
No es que abarque a una sola persona, sino que abarca a quien le escuche la canción y que le extrañe ese colgaba. Mentira. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, perdón, bebé. Esa raíz de nuestro origen. Peregrino patinado, con el corazón cansado de buscar felicidad. No soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Wow, me gustó un montón. Me gustó un montón. Transmiten un montón y son personas súper grandes, estaban ahí y todavía tienen esa garra que tiene que tener un buen cantante. Me parece súper genial, de verdad, me parece súper genial. Y lo mejor es la letra. Aparte de que cantan súper bonito, me parece súper, súper bueno que tengan letras así súper bonitas. Y como que te traen a tus raíces. Eso está súper, súper genial. Y me parece tremendo. Personalmente me agrada un montón eso. Y si me quieren recomendar más canciones, o algún videoclip oficial, como ustedes quieran, lo pueden poner en los comentarios. Y ahí vamos a tratar de reaccionar próximamente a ello. ¿Y qué más? Puntuación para esta presentación. Para mí es 10 de 10, no puedo poner menos puntuación, pero bueno, vamos a ver qué nos recomiendan ustedes de ellos para futuras reacciones, ya sea en vivo, ya sea, no sé si tendrán videos oficiales, sería bueno también reaccionar a videos oficiales si llegan a tener, y si no alguna otra canción que ustedes digan, esta canción es súper bonita y quieran compartirla para yo conocerla, estaría súper bueno. Si tienen otros artistas de su país que me quieran recomendar, me ponen los links en los comentarios y así podemos reaccionar próximamente. Y nada, gracias a los que me recomiendan este tipo de música que como que para mí es bastante desconocida. Si acá bien tenemos folclore y demás, no conozco mucho. También me gustaría empezar a conocer un poco acá de mi país, eso estaría súper bueno. Pero nada, simplemente eso y veremos qué onda, qué cómo hacemos. Y nada, muchas gracias a los que estén pasando por este video. Les voy a agradecer como siempre, como en cada video, y gracias a los que comparten y demás. Así que nada, un abrazo enorme para ustedes, que estén mega bien.